Regresando a Tabasco, muchos años sin traer peleador, ¿verdad? Sí, bastantes. Platícanos, pues, cómo llega el Jaguar, qué espera lograr el sábado aquí en Villahermosa. Pues viene cargado de la ilusión de ganar un título más y viene bien preparado. Oiga, don Ignacio, otro pupilo usted que regresa dentro de poco es Johnny González, ¿verdad? Ya tiene tiempo que no está conmigo. Regresó con su padre, que es su entrenador actual, y espero que le vaya bien. ¿Cree que todavía tenga algo que darle, Johnny? Ya está grande, pero la pegada no se pierde nunca y él pega como animal. Don Ignacio, platícanos cómo ve el boxeo nacional con los campeones como el Canelo, Oscar Valdés. Mira, el boxeo nacional ha sido siempre muy generoso. Gracias. Ha dado grandes peleadores, incluyendo al Canelo, pero que últimamente la gente lo trae meneado por todos lados. Sigue siendo un gran peleador. Para mí, el entrenador que tiene lo ha mejorado mucho. ¿Ya lo convence a usted el Canelo? No del todo, pero sigo pensando que es un gran peleador. ¿Y qué le parece ahora que va a subir de división? No te puedo dar mi opinión porque el peleador con el que va a pelear es bastante malito. Don Ignacio, algo por último, un saludo a la gente de Tabasco que sigue el boxeo. Pues les mando un gran saludo a todos las gentes que les gusta el boxeo. Espero que respondan para este señor que está haciendo un gran esfuerzo y que regrese el boxeo grande a que ya en una ocasión con la presencia de un peleador como Miguel Canto y Castillo y todos los peleadores que se presentaron aquí, le dieron vida al boxeo.